Y muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video. Y bueno, hoy vamos a grabar lo que viene siendo este juego que acabo de comprar. Bueno, o más bien me lo acaban de dar en una cierta forma. Ultimate Next Remix para Nintendo 3DS. Como pueden ver aquí, lo tenemos en modo físico. Es este, ¿cómo se llama? Es usado, es usado. Por eso no hice unboxing, pero Ultimate Next Remix. Lo jugué un poco, pensé que iban a hacer este como un tipo de, como lo que habían hecho con Game Boy, que tenían un cartucho especial de juegos de antiguos, de la clásica NES, pero no, son como que un tipo de niveles, nunca lo había escuchado, pero son como que niveles mixtos, algo así. En fin, el juego es algo entretenido y bueno, vamos a ver qué trae encima. Ay, no. Ay, quiero ver si está. Tenemos este nuestro kit, nuestro cartucho, que igualmente dice Ultimate Next Remix, que trae a Mario, trae a Donkey Kong y trae a Link. Y no trae manual, no trae nada. En cierta forma. Bueno, vamos a lo que es este, probarlo. Vamos a probarlo. Juntar la 3DS. Vamos a probarlo. No. Le encendemos. Ok, déjenme hago algo. Ahí, ahí. Voy a intentar ser una estupidez, pero. Pero bueno. ¿Quién le dice algo sobre? Vamos a poner una base. Una base no nos hace mal, ya vamos con 3 minutos. Y aquí nos sale lo que viene siendo un aviso de que no es la consola original con la que empezaron, ¿verdad? Pero bueno, aquí está. Aquí tenemos lo que viene siendo tres opciones: lo que viene siendo el modo Star, el modo Speed Mario y el modo Championship Mode. El modo Speed Mario es solamente el juego de Ma Super Mario Bros. Pero como que una versión hack, algo así. Vamos a poner Star. Vamos a poner Star. Ahí está. Bueno. Normal, ¿verdad? Se juega normal, no tiene nada de especial el Speed Mario, pero pues sí te pone un poco a pensar un poco más, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a lo que en verdad, a lo que en verdad importa. Bueno, hagamos un poquito más para atrás esto. Para enfocar más en la pantalla principal, ¿verdad?
Ah, lo volví a poner. No me di cuenta. ¿Me quedará si vamos al modo Star? Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo el modo Remix. Ah, déjenme les muestro lo que viene en la parte de abajo. En la parte de abajo vienen como que son los mundos. Podemos ir eligiendo cuál mundo ir. A lo cual vamos a ir desbloqueando, ganando estos tipos de estrellas. Aquí tenemos lo que viene siendo lo principal, ¿verdad? El mundo Remix, el mundo de Donkey Kong Jr., X-Street Breaker, Super Mario Bros., The Legend of Zelda. En este viene incluso el Legend of Zelda 2, tengo entendido, el Punch Out, el Super Mario Bros. 3, el Dr. Mario y el Kirby Adventure. Hay más juegos desbloqueables, pero hay que ganar una cierta cantidad de estrellas para ir desbloqueándolas. Déjame les muestro un nivel, por ejemplo. Este. Y es básicamente todo lo mismo en todos los juegos. Hay que hacer una cierta parte del nivel, un cierto motivo, y eso sería todo. Como pueden ver, no puede ser más. He desbloqueado otro nivel del Remix 1 y acá abajo nos aparece lo que viene siendo lo que desbloqueamos. Y bueno, básicamente eso es todo lo que se hace en este tipo de juego de Ultimate Remix, Ultimate Next Remix. Y bueno, aparece otra opción aquí en modo de descarga de tienda. Te invita a comprar los juegos. Te invita a comprar los juegos, pero están caros. Bueno, la mayoría. Yo he comprado algunos, como el Legend of Zelda y el Mega Man 6. Por ejemplo, este ya lo tengo comprado. O sea, te invita a comprarlos. Este está barato, está a 61 varos. Pero hay otros que sí están caritos, sí están cariñosos. Miren, aquí les puedo mostrar lo que como les digo, que, como ya lo tengo. Aquí tengo el Zelda. Y también tengo los Mega Man.
Entonces, ¿sabes? Puede que te inviten a comprarlos. Pero hubiera sido mejor que, pues, el mismo cartucho te los descargara o te. O exactamente que se desbloquearan al terminar todos los niveles. Pero creo que no sale así. Creo que al terminar todos los niveles de todas las estrellas, se puede desbloquear lo que viene siendo el Remix to Play Japanese Version en Of the Games. Igual, pero en la versión japonesa, y mucho más difícil. Entre los juegos que pueden salir aquí, Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Donkey Kong, Mario Bros., X 3 Brick Bake, Super Mario Bros., The Lost Levels, Donkey Kong Jr., Lion Fight, Super Mario Bros. 3, Kirby Adventure, Dr. Mario, Metroid, Legend of Zelda 2, Adventure Link en Super Mario Bros. 2 y Kid Icarus y Punch Out. Más aparte, desbloquear lo que viene siendo el Famicom Remix japonés, el juego de Mario Speed y completar Gaiden en una región rankings. Eso es todo lo que te puedes desbloquear en Ultimate Next Remix. Y bueno, eso ha sido todo, amigos. Yo aquí me despido. Hasta la próxima. Pero no antes, sin dejar este nene en mi colección.